Buenos días. El día de hoy vamos a proceder a entregar los títulos de graduación a nuestros cocineros en la Escuela Chemichelin. A continuación vamos a entregar los trastos a nuestro estudiante estrella en este momento. A continuación le vamos a entregar los ingredientes para que haga el plato el día de hoy. Una sonrisa, por favor. Tesis de grado, voy a preparar un delicioso. Para la preparación de este delicioso lomo al trapo, tenemos una lonja de lomo de res. Un novillo de 10 meses, que es la mejor carne magra para que quede delicioso ese lomo y nos dé la textura. Y el lomo, tenemos la sal refinada y el trapo. Además, contamos con el hilo para amarrar el lomo, que nos quede bien ajustadito, bien apretadito. Continuando con nuestro plato, hicimos... un mojado al trapo, agua potable, bien empapado el trapo, se extiende, vamos a hacer una ligera capa de sal para colocar y envolver el lomo. Vamos a extender con la paleta y queda como para aspirar esa carne parejita. Bien extendida para que nos dé la suficiente capa que va a envolver el delicioso lomo. Ya bien esparcida la sal, suficiente sal, procedemos a colocar nuestro lomo. Pensaría que lo dejamos todo, sí, dejémoslo todo. Así, bien organizado. Entonces, ya está colocado el lomo y la parte inferior ya tiene la sal, la suficiente sal. Entonces, ahora se baña con más sal. El éxito y el sabor de ese delicioso lomo está en la sal que se le echa. Que para este delicioso plato se utiliza sal marina. Y vamos a ir envolviendo. El lomo nos tiene que quedar bien cubierto de sal, suficiente sal y bien envuelto. Entonces procedemos a apretar bien amarrado con nuestro hilo quirúrgico, hilo especial para la cocina. Bueno, en este momento, como pueden observar, ya estamos amarrando el lomo, ¿sí?, con el sistema de cadena. Vamos amarrando el hilo, mire, como se arma, así bien apretadito. Tiene que quedar bien apretadito para que la sal haga buen contacto y quede bien doradito nuestro lomo. Bien. Llevamos el lomo bien amarrado, como pueden observar, y procedemos a meterlo en la brasa. Ahora nuestro lomo es bañado con brasa por la parte inferior, como pueden observar, y la parte superior. Tiene que estar bien bañado en brasa y se tapa el horno.